Mirá lo que pasó en Villa Celina. Uno nunca quisiera ser víctima de un robo, pero si te va a pasar, vos decís, ojalá que no sea con mis hijos. Es el temor mayor. Y es lo que ocurrió aquí con este hombre que es asaltado. Fíjate, ahí la imagen es clara, ¿no? Del robo con su hija en el auto. Dolores Cardona. Con su hija de unos 6 o 7 años, el hombre a lo único que atina es a pedirle, a rogarle a los delincuentes que por favor dejaran que su hija bajara del auto para que cuando se llevaran lo que parece ser un Toyota Corolla, no quedara la chica atrapada con los delincuentes. Logró eso. Lo que logró ese padre fue importante. Por supuesto, no le pudo evitar a su hija el trauma de ver que un delincuente está encañonando a su papá, que también le apunta en un momento a ella, porque vemos que tanto primero el papá se mete abriendo la puerta del conductor, tratando de hablarle a la hija para que saliera. Sí, sí, primero hay un diálogo con el delincuente. Pero también está el delincuente. Pero también después está el delincuente que se mete prácticamente dentro del auto estando la nena. Y esos fueron unos pocos segundos horribles para el padre porque no sabía cuál era la resolución, si finalmente iba a acceder el delincuente. Y por supuesto también para la nena que veía a su papá que le dice bajate que nos están robando, pero también a un delincuente, a una persona que no conoce, que se muestra con una absoluta agresividad. Es lo que se suponía una tarde tranquila, ¿no? Esto se produce a las 7 de la tarde. Este hombre había estacionado el auto sobre la calle General Pintos cuando, sin verla venir, se encuentra con uno de los dos delincuentes, y al menos dos delincuentes, ¿no? Porque uno queda manejando en la camioneta en la que llegan y el otro es el que los apunta y concreta el robo en sí. Apenas se baja del auto. Apuntándole al hombre, apuntándole a la nena. Claro, apenas se baja, él no alcanzó a mirar para atrás cuando este hombre lo aborda y ya le apunta y le anuncia lo que le iba a pasar, ¿no? El hombre rápido de reflejo, por supuesto, para aclararle que no se vaya con el auto porque la nena, su hijita, estaba dentro. Fueron unos pocos segundos. La secuencia no llega a superar el minuto y este ladrón finalmente se lleva el auto y también en imágenes, en un segundo plano, se puede ver cómo por la vereda va caminando una mamá con su beba upa, después otro chico que ya hace rato ha salido de la escuela, pero que va caminando con total tranquilidad por el barrio y se ve toda esa escena cotidiana, tranquila, vecinos paseando por el barrio, un padre que llega en auto con su hija por estos dos delincuentes. Uno de ellos con armado, no sabemos si el otro también estaba armado, y genera esta situación espantosa, sobre todo para el papá y para su nena, pero también para los testigos. Y vemos que después de que se llevan el auto, los delincuentes y que escapan el otro su cómplice en la camioneta, vemos cómo el papá y la nena empiezan a correr. Sí, se van corriendo. En dirección a, alejándose, porque estamos muy cerca de General Paz. Alejándose de la avenida General Paz. Vamos a tratar de averiguar si ellos viven acá o venían a visitar un vecino o un comercio porque van corriendo en esa dirección. Sí, pareciera que se dirigen un lugar, a un lugar para pedir auxilio, pero a un lugar hacia un lugar de alguien a quien conocen. Exactamente, ¿no? Como que van corriendo hacia un lugar específico. Está bien, lo contamos en la próxima salida. Realmente es muy impresionante la imagen, aun cuando dura pocos segundos, como dice Dolores, porque es inmediato el robo. Vos, si ves la imagen, decís, bueno, ¿y cómo yo, como papá, puedo evitar esta situación? No hay manera, porque apenas abre la puerta del auto, ya le están robando. O sea, ni siquiera perdió 5 segundos. Es inmediato el robo. Es al instante. Abre la puerta y aparece la camioneta, ¿no? Al voleo, ahí ya está. Fíjate, ni siquiera llegó a bajarse. Y ya le están robando y tiene a la nena atrás. Bueno, es una de las imágenes más fuertes del día. En un ratito vamos a volver sobre este caso y mucho más hasta las 10.